Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Penapel Televisión. Volvemos a tener con nosotros a Pepi Dan. Hola Pepi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Pepi es nuestra peluquera que se dedica a hacer todo el tema de creatividad y de cosas súper futuristas y creativas. Bueno, en fin, es una crack. Hoy vamos a hacer una cosa que lo podemos englobar dentro del tema de hardware, ¿no? Entre comillas. Pues sí, quería hacer un corte de moda actual, de estilo asiático, pero en fechas próximas que tenemos Halloween, quería hacer con algún detalle creativo. Bueno, va a ser un Devil Asian Style. Tú, aquí ves que ahora nos enseñaré lo que lleva la mano. A Pepi, tú siempre antes de hacer un trabajo lo dibujas, ¿no? Sí, me gusta poner la idea sobre papel y aunque después haya que modificarlo por según el modelo, pero siempre me gusta verlo en papel. ¿Y cómo se te ocurren estas ideas? ¿Un día estás ahí pensando, voy a hacer esto, pum, y te pones a dibujar o qué? No, a ver, pienso un poco la fecha en que estamos, que podría ir bien, y un poco pues mirar detalles, buscar complementos, y así voy creando un poco la idea. Muy bien. Bueno, el perro que vamos a tener como modelo es un caniche, ¿verdad? Es un caniche toy blanco, sí. Que nos ha dejado muy gentilmente Elena Fábrega, de Mimas, peluquería canina y clínica veterinaria, a la cual le queremos agradecer que nos haya hecho este favor. Aparte, el perro es un encanto, es súper guapo, ya lo vais a ver. Sí. Y nada, pues vamos a ver cómo nos hace este Devil Asian Style Pepi Adán. Espero que os guste. Aquí tenemos ya nuestro modelo, Vamos a empezar con él, haciéndole un poco la forma del dibujo en la espalda. Para ello vamos a utilizar pues una máquina con un recalce de 6 milímetros, una tijera pequeñita, recta, carda y un peine de punta muy fina para que vaya sacando bien todo lo que es el pelo. Thank you.
nuestro dibujo marcado y ahora lo que vamos a hacer es a fijarlo un poco con laca para que se vaya manteniendo y cogiendo textura. La laca tiene que ser extra fuerte para que nos fije bien el dibujo. Ahora voy a hacer un poco los plantares y lo haré con una máquina pequeñita para hacer detalles. Justo como queremos que nos quede el máximo ancho de la pata, lo único que vamos a hacer es la zona de almohadilla sin acercarnos al pelo de fuera. Ahora vamos a marcar la parte trasera, voy a utilizar una tijera curva, con una curva bastante pronunciada, y para sacarle el máximo posible de angulación, ya que este perrito no tiene mucha, y vamos a empezar a trabajarlo desde la parte de atrás, aproximadamente a la altura de genitales, marcaremos casi a ras. Y ya hago un blending para unir la parte de máquina a la parte de la pata. Ahora voy marcando el pie a la anchura que nos dé el máximo de pelo para que nos haga el volumen más ancho abajo, y luego lo que he marcado ha sido las líneas de angulación, intentando marcarle bastante la inserción de la cola aquí, rebajando bastante y hundiéndome lo máximo posible en la parte trasera
aproximadamente a la altura de genitales para arrancar hacia la punta de corvejón, donde dejaríamos el máximo de pelo posible, que en este caso no lo tenemos, para llegar al pie. A continuación vamos a marcar también la pata delantera. Las líneas en el Asian Style, si normalmente lo que vamos buscando son columnas, en este caso vamos a cortar en forma de triángulo, tanto mirando el perro de frente como de lateral. Thank you.
En esta zona de la parte del codo tenemos que tener cuidado o tener tenerlo en cuenta en pegar bien el pelo, porque si hacemos el corte aquí y dejamos el pelo desde aquí, muchas veces creamos un defecto que el perro no tiene, que es que tiene el codo hacia afuera. Entonces siempre vamos a marcar en esta zona bien pegadito al cuerpo para que arranquemos desde esta parte la campana hacia abajo. Ahora vamos con la cabeza, que es la parte más importante en el corte asiático, donde intentamos siempre que parezcan ositos de peluche, que sean muy dulces la expresión, y vamos a intentar pues, hacerlo también, caracterizarlo con el tema que tenemos.
Estas mechas es de pelo de Bichon Maltés con tonos rojos y negros para darle otro toque de color al perro. Thank you.
sido el trabajo y de cómo lo hemos realizado. Lo primero fue descargar la parte de pelo del lomo para que el dibujo se viese con más volumen. Hemos realizado el corte de pata y la cabecita. Aplicado la extensión de color, hemos coloreado con spray de color el dibujo y un poco el dibujo de la cabeza para que resalte más. Y ahora ya aplicaremos los complementos. Bueno, aquí tenemos ya nuestro Deville Asian Style, y decir también que los complementos los he hecho yo, tanto el collar, las aplicaciones, los conecitos, los brazaletes. Pues hasta aquí el trabajo que nos ha hecho hoy Pepi, este diablo con corazón de ángel, porque la verdad es que el perrito es muy bueno, ¿a que sí? Pues sí. Y nada, y luego, aparte de la dificultad que has tenido en sí del trabajo técnicamente, también hablas un poco de los complementos, que esto le da una gracia especial, ¿no? Pues claro, todo trabajo tiene que tener sus detalles y en este caso pues he decidido hacerle un collar, brazaletes de encaje y los cuendecitos para caracterizarlo como un pequeño diablo, pero en el fondo es un ángel. Pues ya he visto que Pepi, además de ser buena peluquera, dibuja muy bien y encima hace sus propios diseños. Pues nada, chicos, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. ¡Saludos!